Bueno, y regresamos al país porque hay noticias muy importantes para los deudores habitacionales. Vamos a ir con Dante Mucio, quien está en Puente Alto, porque hay una serie de beneficios que están recibiendo estas personas. Dante, buenos días. Sí, ¿cómo les va? Buenos días. Más de mil deudores habitacionales que van a tener una muy buena noticia en los próximos eh, días porque van a tener distintos beneficios, incluso la condonación total de la deuda en algunos casos. Estamos en la casa de la señora Eliana, acá en la comuna de Puente Alto. Estaban tomando desayunito, llegamos bien temprano acá a despertarlos. Están sus hijas, está Dominique, por ejemplo, acá, Scarlett es que está acostadita acá porque hace frío a esta hora de la mañana y está la pequeña Millaray en su coche, aquí también descansando. En medio de este panorama vive la señora. Eh, Eliana junto a cuatro hijos acá en este lugar lleva nueve años viviendo en esta eh, residencia, pero también le ha costado bastante tener que pagar, por ejemplo, el dividendo mensual, porque ella sola, soltera, tiene su negocito acá en, eh, que puso en su casa. Yo me voy a cruzar acá para sentarme en el medio, porque tengo al ministro de Vivienda también acá, Rodrigo Pérez, que nos va a contar los beneficios, pero quiero partir con la señora Eliana. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Cuénteme cómo ha sido este, estos nueve años para usted de pagar el dividendo. Usted es soltera, tiene cuatro hijos, una es niñita, yo sé que también tiene un problema, tiene una microcefalia. Sí. Eh, bueno, he luchado harto por pagar los dividendos de, de mi negocio. He eh, juntado... Ahí con eso me he ido dando vueltas. Ya. Y cuánto lo que tenía que pagar mensual? usted? Cuando empecé aquí pagaba 60 y terminé en 80 y me llegó un beneficio que me rebajaron a 34. Entonces ¿Usted en un momento estuvo atrasada con los sí, dividendos? Me, decía. me ¿Cuesta? atrasé. Cuesta. Cuando pagaba harto me atrasé. Y fui a reprogramar y quedé en cinco años más para pagar. Yeah. ¿Y ahora está el día? Ahora estoy el día. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto le queda todavía? Me quedan como 15 años con la reprogramación. Difícil, ¿o no?, tomando en cuenta a los niños. Las eh, cosas. Sí, es difícil porque con mi hija, con las dos hijas que tengo es, es harto difícil. ¿Qué problemas tienen ellas? Cuéntame. Eh, la Millaray tiene una hirocefalia o loprosencefálico, es algo al cerebro, uh -huh. que ella, ella no tiene mucho cerebro, es poquito cerebro lo que tiene. Y la Lisber, ella tiene parálisis lado derecho. Y no camina ella, ninguna de las dos. Y ¿Costear eso? Cuesta, cuesta harta. Y se hace más pesado, me imagino, sí. con el pago del dividendo. Sí, se hace súper pesado. Porque tengo que pagar todo, porque estoy metiendo luz, agua, todo. ¿Y así todo usted está al sí, día? Sí, sí. Estoy al día. Ejemplos como el de la señora Liana, que a pesar de, de la historia de día, ¿no es cierto? Que estamos, que estamos viendo el sufrimiento de tener que también ver el tema de la enfermedad de sus hijas y que ella esté al día al dividendo, obviamente que también es un ejemplo para el resto de las personas. Estoy con el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez. Ministro, gracias por acompañarnos esta hora de la mañana. Buenos días. Eh, a ver, ¿de qué se tratan los beneficios? Cuéntenos, la señora Liana, por ejemplo, podría ser una de las beneficiadas. Absolutamente, yo, bueno, la verdad, eh, muy impresionado por el caso de la señora Liana, pero sería bueno explicar que esto... Eh, es una, un compromiso de campaña del presidente Viñera que se ha hecho realidad en un periodo de tiempo relativamente corto. Conversábamos con una de las dirigentes de los deudores habitacionales hace pocos minutos. Y bueno, lo importante es que esto es un beneficio que eh, va a llegar a más de 80.000 personas, como usted señalaba. Eh, familias que, haya, que tengan su, sus deudas con decretos anteriores eh, a los vigentes actualmente, eh, que, con una serie de condiciones, pero lo más importante es que tengan menos de 11.700 puntos en su ficha de protección social y dependiendo del puntaje de la ficha, el descuento en el dividendo va desde un 20% hasta un 60%. Ahora, aparte de eso, y el, este es el caso de la señora Eliana y esto es muy importante, se ha considerado dentro del beneficio a familias que tengan casos de extrema vulnerabilidad, casos catastróficos como el de la señora Eliana, ella tiene dos niñitas que tienen discapacidades que superan el 80%, por lo tanto ella tiene que estar en su casa al lado de, de, de estas niñitas, ellas tienen una pensión, pero este beneficio y destacar, in incluso teniendo ella el beneficio, el dividendo al día, le va a permitir eh, no tener que pagar el dividendo y por lo tanto un ingreso mayor y solucionar el tema de su deuda habitacional. Así que estamos muy contentos y llamamos a los deudores habitacionales. Eh que, que postulen al proceso es muy importante porque hay plazos que se, que se vencen. ¿Hasta cuándo es eso importante? ¿Hasta septiembre? septiembre? Eh, las la, la postulaciones están en proceso en este minuto y eh, el plazo fatal, fatal es el 30 de septiembre, por lo tanto no esperemos el último minuto y un llamado a que los deudores vayan a las oficinas de eh, Servi Estado o al propio Servio Metropolitano o el Servio de la región donde estén porque esto alcanza a los deudores de, de todo Chile. ¿No importa que ellos se hayan atrasado en el pago que estén ahora en estos momentos atrasados, igual pueden eh, optar algún beneficio de repactación o de bajarle la, la deuda? No importa, y esto es muy importante, eh, se va a poder refinanciar la deuda sin pagar intereses. Penales ni, ni multas, por lo tanto, solamente cancelando una unidad de fomento, las familias van a poder poner al día sus deudas y además de poner al día la deuda sin pagar, insisto, eh, multas ni intereses penales, van a poder rebajar su dividendo los que tengan menos de 11.700 puntos eh, de forma tal de que eh, accedan al beneficio. Y los requisitos ahí, ministro, que usted me comentaba fuera de cámara, por ejemplo, no ganar sobre 500.000 pesos mensuales, que la casa no supera las 650 UF? Exactamente, esos son los dos más importantes. Que, la, que las familias no tengan otra vivienda, que habiten la vivienda en la cual le están postulando el beneficio. Hay un beneficio también muy importante para la, las madres, jefas de hogar, que estén separadas, de hecho, eh, pueden postular al beneficio aun cuando no sean, la vivienda no esté a nombre de ellas. Así que hay una serie de beneficios más. Y requisitos, por supuesto, usted mencionó los más importantes, que la vivienda no haya costado más de 600 unidad, 650 unidades de fomento, eh, que la familia no hogare más de 500 mil pesos y. Que, eh, la, la, el perdón, el, el deudor, y que eh, eh, está, tengan menos de 11.700 puntos en la ficha de protección social al 30 de noviembre. Ministro, por último le quería preguntar, hace mucho frío afuera todavía, están cayendo gotitas que a lo mejor las envían a muchos santiaguinos por el tema de la contaminación, pero sin embargo hay mucha gente que lo está pasando mal en campamentos, más de 700 campamentos que hay eh, en el país, eh, se ha hablado de 18.000 subsidios habitacionales que se que se van a entregar, si nos pudiera adelantar un poquito eso. Bueno, el tema de, de, de los campamentos, el, el gobierno entregó un catástrofe muy pocos días atrás, bastante completo. Eh, donde señala que es una realidad eh, superior a la, a, la que, a la que esperábamos. Y los campamentos son la punta del iceberg. La verdad que el tema es el, de la extrema pobreza y el gobierno del presidente se ha puesto metas muy ambiciosas en, en, en reducción de la, de la pobreza. Pero sí va a haber una ayuda muy importante eh, para las familias de campamentos, pero es una ayuda integral. Eh, la política habitacional no solo ataca al segmento de las familias que viven en campamentos, sino que también a todas las familias eh, vulnerables. Y también, como usted señala, ha habido una preocupación especial por las familias que están en las aldeas del, del terremoto. Eh, donde a través de los municipios se ha entregado una ayuda muy importante. También el ministro del Interior anunció eh, la semana pasada una ayuda también importante de 50 mil pesos para las familias que recibieron mediagua producto del, del terremoto. Perfecto. Sin sí, duda, una muy buena noticia, ministro. Le quiero agradecer por habernos acompañado hasta ahora en la mañana. También a la señora Eliana por recibirnos en su casa. Muchas gracias. Ojalá que sea una buena noticia esta de que por lo menos se le condone la deuda. Son 34 mil pesos que paga ella mensual y que. En los próximos días ya no lo tendrá que pagar como así más de 80.000 deudores habitacionales que van a tener distintos tipos de beneficios. No lo haga a la última hora, hasta el 30 de septiembre es el plazo, Mónica José. Muy bien, eh, sin duda un eh, gran beneficio. Hay que postular hasta el 30 de septiembre y para que le quede claro, porque son una serie de requisitos, como escuchábamos, eh, vaya a la página del MIMBU, mimbu.cl, eh, donde en el, en el banner Apoyo a los Deudores Habitacionales está toda la información de cómo postular. Gracias, Dante. Exactamente. Chao, buenos días. Una súper buena noticia para los deudores habitacionales, fíjate que hasta el 60%. ¿eh? Puede sí, haber no hay una... condonación, ¿eh? eso no sí. Hay condonación, es pero el que hay que pero claro, hay una rebaja, un subsidio, digamos, de entre el 20 y el 60%. Absolutamente eh, positivo para quienes eh, están tratando de ajustar ahí las cuentas, y, en especial cuando se trata de la casa, ¿no? que es algo tan sensible. Bueno, vamos a noticias que tienen que ver con el...